San Martín es pura artesanía. Sentas bajo de ese traje, oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena. Yo soy hijo de padres artesanos aquí en los pueblos de zapotecos de Oaxaca. Los oficios son muy importantes, entonces de nuestros padres vamos aprendiendo este tipo de oficio. Las tradiciones, las costumbres. Creo que la inspiración más importante viene de mi cultura zapoteca. Mi padre me ayudó a entender lo que es las raíces de mi cultura, porque él era muy apasionado de sus tradiciones. La que realmente ha sufrido y me formó y me enseñó a desde hacer las piezas hasta venderlas es mi mamá, porque ella es muy, era muy luchona, ¿no? Me ayudó a salir adelante, me enseñó a trabajar y es lo que soy. Otras cosas que me enseñó mi abuela, que es de parte de mi papá, son los rituales que ella hacía todavía, lo del maíz, la siembra, lo que hacemos para los nahualitos. Eso nos los enseñó ella. Y de esa forma se van pasando los conocimientos en estos pueblos, de padres a hijos. ¡Uy! ¡Nuestro Miguelitititito! ¡Continuará la tradición familiar! Yo no sé cuántas generaciones ya llevamos siendo artesanas exactamente. El primer hijo fue Jacobo. Entonces decía mi suegro, le voy a hacer sus juguetes a mi nieto. ¿Sí? Agarraba el pedazo de madera y con el machete le daba. Ya sabía porque su abuelo enseñó a su papá, cuando murió el abuelito, su papá se sentaba así, dure y dure, y el niño está adelante. Y por eso mismo él ya trae, o sea que en la memoria y en la sangre. Ya lo traen. En los pueblos de Oaxaca y de muchos de los estados que se dedican a la artesanía en México, pues a veces naces en el taller. Entonces el taller es tu casa y tu casa es el taller. El mismo espacio que es para trabajar se usa para comer, para hacer tu tarea, para que te regañen. O sea, todo sucede en ese espacio. Entonces, comparte el oficio con la vida. Aprendí totalmente las cosas más importantes de mis padres y también del taller. Me fue inculcando tanto la cultura que ahora me gusta mucho. Comencé con el taller en 1985 porque muere mi papá y tuve que asumir el cargo de como padre de mis hermanos y enseñarles el trabajo que me había enseñado mi padre. Recuerdo que cuando yo llegué con Jacobo firmaban hermanos ángeles porque él era y sus hermanos. Fue hasta 1994 cuando formamos el taller de Jacobo y María, cuando me caso con mi esposa María y se llama el taller, se cambia de nombre de Hermanos Ángeles a Jacobo y María Ángeles, ¿no? Y es algo muy curioso porque el nombre lo pusieron los clientes. Hubo una mujer que se llama Carol Cross de Chicago. En esa época nos compraba piezas para llevar a una tienda que ella tenía en Chicago. Cuando conoce que me caso con María, y le dice, viene y nos visita, nos felicita, pero nos dice, ¿y qué hace María? No, pues es que pinta, ¿no? Y me dice ella, ¿y por qué tu nombre no está en las piezas? Le dije, bueno, no se acostumbra aquí en el pueblo, eran años que los hombres siempre estaban firmando, no las mujeres. Entonces me dijo, yo no voy a comprar ninguna pieza si no está su nombre de María, porque ella tiene que merecer crédito en su trabajo, porque hace 50% del trabajo que tú haces también. Ese fue un proceso bien difícil en Tilcahete. Yo no creo que sea solamente un problema de Tilcahete, sino es a nivel general. Nunca se me va a olvidar porque me dijo, si las piezas no tienen tu firma, yo no me voy a llevar nada. Nada, María. Y fue cuando empezó el nombre de Jacobo y María Ángeles. Y así se quedó el taller, así fue registrado.
para mí también ese proceso fue, pues fue difícil, no porque no quisiera poner mi nombre, sino porque hasta yo misma me sentía rara, ¿no? Porque pues, yo no lo venía viviendo así. Pero todavía tuvieron que pasar muchos años, casi 20 años, para empezar a ver esos letreros con el nombre de los dos esposos, ¿no? En la puerta de los talleres. El comienzo del taller arrancó otra vez de cero, pero invitando a la familia de Mari. Hicimos un modelo de taller muy estable. Es un taller que recibe mucha gente y que sigue dando donaciones a la escuela, a todos los lugares de este lugarcito para que pueda vivir. Y hemos puesto, yo creo, el nombre de Tilcahete, donde nunca se imagina. Hace muchos años, en el 1985, llegó la palabra alebrije en el pueblo. Si se habla de alebrijes, muchos voltean a ver a Oaxaca. Pero la palabra alebrije es de Ciudad de México. La crea el maestro Pedro Linares en México. Y se queda en Oaxaca. Pero los oaxaqueños le empezamos a dar mucho auge. Entonces, patente aquí, donas y alebrijes de Oaxaca. Así es la patente. Siempre lo hemos hecho, ¿no? La talla en madera en Oaxaca y en todos los pueblos originarios era algo natural porque se satisfacían necesidades básicas. Objetos utilitarios, máscaras, o sea, cuestiones como espirituales, de creencias, de cultura, iban aunado al quehacer del pueblo. Y todos los pueblos tenían un oficio o varios en sus actividades. Mi esposo, su papá, ya hacía los alebrijes. Ya tiene mucho tiempo. La mayoría de los talladores más antiguos que existieron en mi pueblo eran ganaderos y agricultores. Lo que pasa es de que ellos conocían la madera que existía en el campo, en este caso el copal, por el tiempo que se pasaba en el campo, sembrando, cuidando animales. Entonces, las primeras piezas que yo he visto y que he visto que muchos, que algunos coleccionistas tienen, son muy simples y muy bellas, porque prácticamente era mimetizar, en este caso, los animales que ibas a pastorear. Por eso la diferencia de los alebrijes con las figuras talladas de Oaxaca es de que, si se dan cuenta, la mayoría de los de Oaxaca son animales y los alebrijes son seres fantásticos. ¡Esos son alebrijes! ¡Pero esos son alebrijes reales, criaturas espirituales! Bueno, yo lo consideraba como una artesanía, ¿no? Todos lo veíamos como una artesanía. Pero con el tiempo, pues se ha convertido en un gran arte. Un alebrije es una vida, es la personalidad de alguien, ¿no? Disfruto, yo siento que estoy jugando con mis piezas, con la personalidad de ellas, las siento vivas. Yo no siento que sea una pieza ahí, un pedazo de copal tallado y que está parado ahí, no. Tienes que llevar los alebrijes a que los aprecien como arte. ¿Cómo hacer que las artesanías se defiendan ante esta tentación que va a estar siempre, ¿no? Entonces, haciéndolos de alta calidad. Una de las cosas que nosotros agradecemos a nuestros ancestros es que a mi abuelo, mi padre, que nos enseñó es a trabajar la cochinilla, el copal, la madera de copal, el pigmento. Todos esos colores tienen significado. Por ejemplo, el amarillo representa la leyenda. El rojo que nosotros vemos de cochinilla o de copal es la adoración. Y el inframundo es el negro. Entonces, esos tres colores en la cultura zapoteca, antes que los españoles llegaran, era la forma de que escribían. Por eso mi trabajo tiene esa parte que guarda la esencia. Porque mi papá me enseñó, mi mamá me enseñaron a trabajar o a escribir en zapoteco en tres tiempos. Es inframundo, sobre la tierra y el infinito. Por eso cuando tú vas a Mitla, Monte Albán, hay tres rayitas y les llaman dinteles. Esos dinteles para nosotros es muy importante porque son los tiempos. Pues ahora sí que ese valor que él hizo al poner, aplicar todo lo que era la simbología zapoteca sobre las piezas, sinceramente, yo siempre se lo he dicho, incluso hasta a nuestros hijos, ¿no? Papá, tú le diste ese cambio a las piezas. Tú siempre dices, mis abuelos sí, tus abuelos, tus papás hicieron mucho, sí, pero papá, tú diste el salto cuando tú empezaste a poner como toda esta escritura zapoteca sobre las piezas. Que mi papá lo hizo, ¿no? Él fue el que cambió todo, revolucionó que lo que en su momento era un souvenir a una pieza de colección. Si se dio ese salto, se pueden dar muchos más, ¿no? Entonces, y no solamente generar un beneficio hacia nuestro proyecto, sino también la gente que nos rodea en el mismo pueblo,
pues también va siguiendo nuestros pasos y también les genera cierta retribución y así se distribuye de alguna manera todo lo que de alguna manera hemos construido. Íbamos a hacer esto bajo un propósito, bajo un objetivo, era con ese objetivo, una, dejar ese legado, pero sobre todo sí irnos al fondo, ¿no? El significado de los animales y de toda la escritura zapoteca que iba sobre las piezas. Pues no solamente es la greca, también el color. No solamente es el color y la greca, también el animal, ¿no? Los animales, fíjate que básicamente nosotros sí nos enfocamos a hacer los 20 animales del calendario zapoteco. Es bien importante que esa parte no se pierda. Una obra terminada lleva en sí la esencia de cada compañero que intervino en ella, desde el que recibe la materia prima, la clasifica, desde el que la talla, desde el que hace el proceso de restauración y rezar, desde el que aplica la primera capa de pintura, el que empieza con los primeros diseños y después el decorado con los símbolos que se utilizan. Entonces, ellos deciden dejar parte de su vida en cada una de las obras. Actualmente, el taller generó empleos para 100 y no sé cuántas personas, entonces para mí ya es una responsabilidad. La gran fortaleza del taller siempre ha sido la cuestión creativa y de producción, y la comunalidad pues no es otra cosa que la ayuda mutua. Está muy relacionado también con lo que es la guelaguetza. Muchos pensamos que la guelaguetza solamente es como ir al auditorio y que bailen y que lo vean, ¿no? Pero la guelaguetza es algo mucho, mucho más profundo que solamente eso. Entonces es como el dar y recibir de un oaxaqueño, que es muy importante también y que no se ha perdido. Al menos acá en los pueblos no se ha perdido, ¿no? Todas las diferencias y todo lo que concuerda nos une en la guelaguetza, la fiesta más importante para nosotros los oaxaqueños, también para el turismo, porque viene y la ve, pero para nosotros es muy, muy importante, porque al ver cómo van y las culturas se unen y se conocen y todo eso, es maravilloso, la verdad. Tú vas a la guelaguetza y te puedes poner a llorar. Estoy emocionadísima de estar aquí. Las vestimentas, maravilloso, es emocionante ver todas las tradiciones, muchísima gente de diferentes países, de diferentes lugares. Es genial. Entonces yo bailo en la danza de la pluma, pero de acá de San Martín. Y cuando yo veo los bailes de ellos y veo el mío, es como, pues es muy diferente. Yo como que plasmo grecas al bailar y ellas a lo mejor hacen diferentes cosas. Hay muchas danzas de la pluma aquí en Oaxaca y la competencia es muy fuerte, ¿no? Como para subir al cerro es algo muy fuerte. Hay 8 regiones en Oaxaca y cada una tiene su propio baile, ¿no? Y hay muchos bailes más, muchos bailes más. No pueden subir todos el mismo año a la guelaguetza, por eso existe el comité que va como eligiendo cada región y así en diferentes años. Como que se le da la oportunidad a diferentes pueblos, a diferentes regiones y se van rolando. Y si no subes, no es para enojarte, sino es para conocer las nuevas regiones que vienen. Entonces, y no solamente es compartir cosas materiales, sino compartir experiencias, compartir conocimientos. Entonces yo en el taller he conocido a grandes personas, a grandes amigos. El taller lo seguimos manejando como un taller familiar, aunque no todos llevamos la misma sangre, pero para nosotros el poder compartir la mesa en la mañana y en la tarde. Vivimos en armonía. Un punto de encuentro también es la hora del almuerzo y de la comida. Mi primer lengua fue zapoteco. Trabajaba con mi papá en el campo. Tomar una decisión muy, muy, muy a fondo, ¿no? Para salir de allá. Creo que me vine a los 16 años. Me vine para acá y ya pues acá en San Martín llegué a la casa de Jacobo Ángeles y pues ellos ahí me recibieron y hasta la fecha no me tuvieron allá como si yo fuera una parte de su familia, de ellos. Chen llegó hace 20,
24, 23 años. Ella es una de las que más años tiene con nosotros. Crescencia es nuestra familia. Siempre la hemos tratado así. Pues yo lo hice porque yo quería, o sea, experimentar otro tipo de vida, ¿no? Y pues ha cambiado mucho mi vida desde que entré a trabajar en el taller. Me traje a muchos jóvenes que por ese momento sus papás se habían ido al norte y los habían abandonado. Pues ahora el hijo se tenga que hacer responsable de todo el resto de la familia, pero sí pasa. Y les faltaba ese amor. Yo creo que lo más lindo del taller, de lo que hace que toda la gente llega, es el amor que damos. Yo creo que uno de los detonantes bien importantes de este proceso ha sido el poder compartir con todos los jóvenes, primero de nuestra comunidad y después de todos los pueblos, esto que sabemos, esto que Jacobo y yo hace 25 años decidimos retomar. El taller da la oportunidad o las personas nos dan la oportunidad de conocerlas y de que ellas conozcan nuestra cultura. Porque eso es el taller, ¿no? El taller es colectivo, el taller es una familia, el taller totalmente es muy emocional. Y como que se hace una pequeña comunidad entre todos. Anteriormente, la artesanía se hacía para nosotros, ¿no? Actualmente, ya se busca satisfacer ya un mercado. O sea, ya la palabra mercado ya está dentro de alguna manera también de las necesidades económicas del pueblo, porque el pueblo no es de que sea puro y esté aislado, no, es parte de la economía nacional total. Entonces, dentro de ello, aprovechan la artesanía para de alguna manera generar una economía alterna, que es de las más estables, por lo menos en Oaxaca. Tiene consecuencias la demanda turística y la demanda de este tipo de productos. Lo vemos en el copal, el barro de atzompa, el caracol púrpura, el mezcal, el agave silvestre. Desgraciadamente, como que se está perdiendo la costumbre de sembrar el copal. Entonces, nosotros lo que hacemos es reforestarlo y cuidarlo y todo, ¿no? Porque como que cuando se hacen reforestaciones, lo más fácil es ir a sembrarlo, pero lo difícil es que crezca y que crezca bien. Se quemaron más de 5,000 hectáreas. 7,000 hectáreas de bosques y pastizales han sido arrasados por incendios forestales en Oaxaca. Eso fue terrible, pero gracias a Dios ya estamos regenerando otra vez. El fuego se llevó todo eso, ¿no? Esa parte, cuando la analizamos con Jacobo, sí fue bien difícil. Llegó un momento que decíamos, ¿sabes qué? Ya estamos vendiendo más. Ya no necesitamos el campo. Lo vamos a dejar. Y no sé en qué momento lo dejamos. Dejamos el campo, lo abandonamos por completo. Así. Lo dejamos, lo abandonamos y los dos dijimos, ¿sabes qué? No. Ya estamos vendiendo bien. Ya no necesitamos el campo. ¿En qué momento lo que habíamos dicho que era un propósito del compromiso que teníamos con la comunidad y el medio ambiente se empezó a perder? Que teníamos que empezar a plantar de forma particular todos. Lo retomamos con todo el corazón nuevamente. Nosotros hacemos la reforestación cada año con personas externas al taller, con toda la gente que se pueda. Que cada uno sea consciente de la cantidad de materia prima que use y cómo la use y cómo la emplea. Y también de dignificar el cada producto que sale de ellos. Tienen que pensar en la ecología, el impacto ecológico que van haciendo. Si ustedes siguen deforestando, tienen que plantar árboles. Lo estamos haciendo bien bajo un proyecto que se llama Palo que Habla. Una concientización hacia los artesanos y también hacia los que de alguna manera consumen y apoyan este tipo de proyectos, a que no solamente es el objeto y el trabajo de las personas, sino que también es una planta, un animal, algo que está brindándonos un pedazo de su ser para ser trabajado. De alguna manera agradecer que todos esos productos que nos lleguen a nuestras manos. Se rige un agradecimiento a los cuatro puntos cardinales. Se hace como un círculo en el suelo en donde se ponen cuatro tipos de flores o cuatro colores. En el centro también se pone el fuego, ¿no? Agua, fuego,
viento, que es donde estamos, y la tierra, que es el barro. Entonces se suenan las conchas, se llama como a los dioses del agua también para que cuiden al arbolito, ¿no? Entonces es como más bien agradecerle y pedirle permiso y como dar ese compromiso de que vamos a estar cuidando el árbol y que vamos a estar poniendo más frutos y queriendo que crezca. Para nosotros es muy importante porque en el año 3 veces venimos a pedir al cerro. Porque lo único que compartimos todos nosotros en este momento es el viento, es el oxígeno y el viento. Y lo que estamos haciendo en este momento es transformando el viento en comunicación. Entonces este año es el año del viento y vamos a adorar los 4 puntos cardinales por el año del viento. Dios de lo terrenal, nutre este árbol. Dale la fuerza para sostenerse. Dale la fortaleza para ser duro. Dale la vida que necesita para estar siendo testigos de nuestra vida. ¡Ocelot! Da la parte importante a cada uno de nosotros para nutrir nuestro cuerpo, para sostener nuestra vida y para cumplir nuestros sueños. ¡Ocelot! Danos la sabiduría, danos la paciencia, danos la tolerancia y danos el amor a nuestros deseos y a nuestras vidas. Que el sol los ilumine, que el viento los guíe y que el agua y la tierra les dé lo que necesita, donde quiera que vayan, como este árbol donde quiera que esté, donde nosotros váyganos, donde nosotros llévenos nuestra luz y nuestra energía. Oh, el poderoso Xoloscuintle, guía de los espíritus deambulantes. Entonces pasa la producción de Pizar, que estaba encabezada por Darla. Ellos no habían escuchado la historia tan hermosa de los alebrijes y de una forma espiritual, porque habían, como mucha gente, pensado que eran monstruos o que eran como una moda nada más. Ellos dijeron, ¿cómo podemos llevar esta historia a nuestra película, ¿no? Porque es parte de la esencia. Y nos sentamos a platicar y para nuestra buena suerte ese año pues andaban los perros jugando todo allá y les gustó. Son los xoloscuincles, que para nosotros es conocido como tepezcuincle, perro de la montaña en zapoteco. ¡Tienes un espiritual! ¡Tú eres! Hicimos una mesa de qué era el animal más favorito y más popular en el mundo y ganó el perrito, ¿no? Y cuando se estrena la película, nosotros que estuvimos trabajando duro con ellos, entonces son famosos por Coco, ¿no? No, entonces mi esposa dijo, no, tenemos que cambiar esto porque nosotros no solamente hicimos una película, hemos trabajado 35 años, 25 juntos, pasado un montón de exposiciones y retos en esta vida para hacer lo que estamos haciendo y ahora dicen que por una película mejor vamos a guardar silencio. Me costó años de esfuerzo, libros que hablaran de ti, reportajes que hablaran de ti, hasta lograr llegar, haber participado poniendo un poquito de nuestra cultura en este lugar, ¿no? Entonces, ha dado resultado, gracias, y vamos a seguir proponiendo nuevas cosas. Dicen talantes, dicen talandeas, dicen lola, navandas.